Para descansar están en Hotel Mansión del Viajero, porque después de un largo viaje, hospedarse con comodidad es lo ideal. Ambiente familiar, parqueo, seguridad, gimnasio, áreas infantiles y restaurante Mansión del Viajero, salones para eventos totalmente nuevos y modernos, carnes nacionales e importadas, servicio de bar. Hotel Mansión del Viajero, séptima avenida A, 1820 zona 5 Las Rosas. Reservaciones al 7926-8315 Quetzaltenango. El nuevo servicio profesional para vehículos americanos, asiáticos y europeos llegó a Lubricantes Cifuentes. Limpieza y cambio de aceite completo en caja automática, sistema de refrigerante, sistema de timón hidráulico, sistema de frenos, sistema de inyectores diésel y gasolina. Con el respaldo de la maquinaria industrial y productos WINS. Lubricantes Cifuentes, el supermercado más completo de lubricantes del sur occidental. Plaza San José, zona 2, Quetzaltenango. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Arrendamiento y venta de maquinaria pesada. Eso es soluciones integradas. Movimiento de tierra, dragado de ríos, relleno de suelo, captación de suelo, custodios y sistema de ubicación satelital. Teléfono 5455-6068. Asesoramiento, planificación y construcción de hidroeléctricas. Limpieza de carreteras, brechas, venta de materiales para la construcción. Séptima Avenida 1518A, Calzada Las Rosas, Quetzaltenango. Quetzaltecos, dejemos de soñar. Les propongo empezar a trabajar por nuestra ciudad. Juntos podemos hacer la diferencia. Piensa y analiza tu voto. Sí hay una opción. Les habla su amigo Frank Ríos. Cuando visite el occidente, que su estancia sea un deleite con la naturaleza. Hospédese en Hotel Loma Real Inn. Habitaciones con todos los ambientes totalmente equipadas. Suites con jacuzzi, sauna, hidromasaje, calefacción y bungalows. Áreas verdes, canchas deportivas, gimnasio, helipuerto. Hotel Loma Real Inn. Ideal para Centro Internacional de Convenciones, Congresos, Eventos Sociales. Teléfono 7926-8260, kilómetro 225, carretera a la Costa Sur, Quetzaltenango. Vos mira, una moto por solo 130 a la semana. ¡Comprátela, aprovechá! No, vos no es así nada más. Suena buenísimo, pero a veces lo que quieren es meterte zancadilla. Un buen amigo me enseñó que hay que hacer bien las cuentas. Y por el bien de tu familia, hay que cuidar cada centavito para que siempre haya para los frijolitos. Haz bien tus cuentas. Multiplica la cuota semanal por el número de veces que te toca pagar. Y no pagues más de lo que cuestan las cosas. Sigue el consejo de un buen amigo. El amigo que te ayuda a crecer. Con sus recursos ha ayudado. Juan Fernando López ha sido el cambio. Y con su voto, haremos más. Juan Fernando López, diputado, CN.
Algunos dicen que pueden parar la corrupción con un bisturí. ¿Un bisturí? ¡Qué ridículo! Un cortecito por aquí, una renuncia por allá. Las raíces de la corrupción son profundas. Se necesita un hacha de carnicero. No más jueces corruptos, no más diputados corruptos, no más corrupción. ¿Un bisturí? ¡Qué ridículo! Necesitamos un hacha de carnicero. Cruzada contra corrupción. Vota Juan. Vota Paz. Aunque pensemos distinto, la reconciliación es el camino. Un país dividido y confrontado jamás saldrá adelante. Hoy los guatemaltecos debemos tender puentes de unidad que nos den estabilidad y paz. Porque después de esta crisis, Guatemala nunca será igual. Guatemala ya cambió. Por eso la República y la justicia deben prevalecer en este momento histórico para construir juntos una nueva Guatemala. Una nueva Guatemala. Suri, presidente. Misión con valores. ¡Viva! Saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy ya estamos ya en fecha 27 de julio del año 2015. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes con otra edición del programa Lente Deportivo. Finalizó la Copa Oro 2015. Al final, pues México se queda con la corona. Luego de todas las situaciones que se dieron, no pudo el conjunto de Jamaica. Y México pues aprovechó en un partido lo que, pues todo lo malo, lo que borró. Todo lo malo que pasó lo hizo en un partido terminando con un marcador de 3-1. Panamá hizo la hombrada, le gana al equipo de Estados Unidos en serie de penales. Tenemos también la presentación del equipo Rosario FC, que precisamente inició la actividad en su presentación el pasado fin de semana acá en Quetzaltenango. Y pues tenemos el resumen, 1-0 derrota al equipo Hancock Verdes FC de Belice, regular cantidad de público en el Mario Camposeco. Palabras de protagonistas también. Hablaremos también de lo que fue la actividad en el cierre de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, donde pues al final Eric Barrondo pues consigue la medalla de plata en los 50 kilómetros marcha. Y tenemos un reel de imágenes ahí, el recuento de las medallas que pues la delegación guatemalteca al final consiguió, siendo pues el país guatemalteco el mejor ubicado en cuanto a los del área centroamericana. Hablaremos del equipo de Xela, que cerró su participación el pasado sábado también pues en Estados Unidos. Y ahora pues se prepara esta semana para ir con todo ya a lo que es el inicio del torneo frente al conjunto de Cobán Imperial el próximo fin de semana, pues ya en el inicio de la apertura 2015. Así que quédese con nosotros, vamos a tener un programa lleno de mucha información. Y arrancamos y hablando precisamente del equipo de Panamá, que enfrentó al conjunto de Estados Unidos por el tercer lugar directamente en la actividad de la Copa Oro en cuanto a lo que fue pues su participación y el partido que se dio para lo que fue la consagración del tercer lugar del conjunto de Panamá. Estadio alrededor de los 13,000 aficionados, pues donde pues se jugó el partido correspondiente al día sábado por el tercer y cuarto lugar. Y al final, desde el punto penal, pues el equipo de Panamá deja a una selección estadounidense que luego de esta actividad pues queda en el cuarto lugar en lo que fue la clasificación directamente. Un guardameta que pues fue vital para el equipo de Estados Unidos, el caso de Brad Guzan, que pues quitó varias opciones ahí para el equipo de Panamá. Y muy bien también por el guardameta Luis Mejía, que en la tanda de penales para el equipo de Panamá pues fue el héroe prácticamente. Acá se salvaba desde la línea Johansson, pues impedía ahí la anotación para la apertura del marcador, apertura que se iba a dar para el equipo de Panamá pues desde el minuto 55. Esas son las acciones del primer tiempo donde un equipo de Panamá pues mostraba más profundidad, más volumen de juego, y en ocasiones como esta donde el guardameta Guzan al final pues era el que evitaba las posibilidades de este conjunto panameño. Acá el disparo de Nurse, pues ahí se complica la situación, pero muy bien. Y el Bolillo Gómez, que desde la banca sufría definitivamente. Un equipo de Panamá que al final se le negó estar en la final de esta Copa Oro. Aquí muy bien también la acción de juego por parte del equipo panameño. Así finalizaría
El primer tiempo directamente, empate cerrado, 0-0. Y ya en la segunda parte, pues en 10 minutos de la segunda parte, pues el equipo de Panamá iba a conseguir la apertura en el marcador. Antes esta acción por parte del equipo de Estados Unidos, el centro y muy cerca la pelota para poder tener la posibilidad en cuanto a la anotación, el conjunto de Estados Unidos. Y acá pues se salvaba el equipo estadounidense, el guardameta de la línea ahí junto al defensa, evitando pues lo que era la anotación para este conjunto de Panamá, que lució muy bien en esta Copa Oro. Y lo que complicó al final fue esa situación que se dio frente al conjunto de México. Acá en esta jugada, el recorte, y vean ahí, hace pasar a dos defensas del equipo de Estados Unidos, Roberto Nurse al 54, precisamente pues se daba la apertura en el marcador y era parcialmente como el equipo de Panamá disfrutaba así la afición desde el graderío y se ponía en ventaja para complicarle aún más la situación y el panorama al equipo de Estados Unidos, que al final no pudo, luchó, tuvo más llegada el equipo de Panamá, más jugadas ahí, bien acá, la posibilidad, y pues se pedía una falta ahí por parte del capitán de la selección de Panamá para pues lo que era Román de Torres, precisamente ahí, y no, el árbitro central pues le negaba más llegada del equipo de Panamá, que al final pues en este resumen podemos ver que tuvo más aproximaciones. Stephen Saka se la perdía, llegaba el equipo de Estados Unidos y acá precisamente pues se iba a dar lo que era el empate en el marcador al 69 a través de Clint Dempsey. Pues lo celebraba así el equipo de Estados Unidos y se creía en la vuelta del conjunto estadounidense, que en condición de local tenía la posibilidad, pero al final una selección de Panamá que aguantó muy bien, tuvo más posibilidades, ya casi cerrando el partido también se dio una buena intervención por parte del guardameta del conjunto de Estados Unidos para evitar la situación, el caso de Brad Guzan, el guardameta que acá intervenía también y le volvía a quitar la posibilidad a la selección centroamericana, que poco a poco pues transcurría el partido, e intenso también lo que fue el calor en este partido el pasado día sábado en horas de la tarde, y acá el técnico alemán aplaudía ahí la situación de juego, pero no se iba al fondo de la portería y esta pues fue vital para que pues el equipo de Panamá no tuviera la posibilidad. Es el jugador del conjunto de comunicaciones ahí el que tenía el testarazo directamente para la posibilidad del equipo de Panamá. Finalizaban los 90 minutos y pues se iban a ir al tiempo extra, los 120 minutos directamente para definir al tercer lugar, donde pues el equipo se cuidaron bastante para evitar lo que era una anotación, alguna sorpresa que se pudiera dar ya en el tiempo extra y tener la posibilidad de quedarse directamente con lo que fue al final el tercer lugar para el equipo de Panamá. Desde el punto penal pues se iba a dar entonces la definición. Aquí finalizaba pues el primer tiempo extra, daba inicio la segunda parte en el tiempo extra el técnico colombiano Hernán Gómez ahí, con la posibilidad del equipo de Panamá. Acá el guardameta era Nurse el que insistía acá con la camisola número 9. Bien, el guardameta fue vital. Realmente pues este equipo de Panamá bien pudo liquidar esta serie, ya sea en los 90 minutos o en los 120 restantes. Pero hubo alguien ahí que lo evitó y fue el guardameta del equipo de Estados Unidos, donde al final no pudo, pues fue ya en la tanda de penales directamente, porque pues este equipo de Estados Unidos al final terminó perdiendo la serie desde el punto penal. Y así finalizarían los 120 minutos y se vendría entonces la tanda desde el punto penal para que el equipo de Panamá al final hiciera de las suyas para poder anotar. Aquí era Nurse el que ponía la posibilidad desde el punto penal ahí para el equipo de Panamá. No, Harold Cummins era pues para Panamá el que ponía la situación. Mala suerte para Cooper, que no, es Marcus Brill el que fallaba. Luego pues Armando Cooper fallaría. Braille también falló para el equipo de los Estados Unidos. Panamá a través de Abdiel Arroyo conseguía la anotación. Fabián Johnson pues tenía el fallo también para el equipo de Estados Unidos. Clint Dempsey anotaba, Román Torres también, Johansson anotaba para Estados Unidos. Y al final, desde el inicio de la muerte súbita, pues fue donde el guardameta Luis Mejía pues tuvo la posibilidad de evitar ahí la caída y el tercer lugar digno para el equipo de Panamá, cuarto lugar para el equipo
de Estados Unidos. Realmente pues fue una situación interesante ver a esta selección panameña cómo le vedaron al final pues la posibilidad de estar en la gran final como lo había hecho en la edición anterior. Y ahora pues se conformará con el tercer lugar ya pues este 30 y 1 de septiembre. Para algunos equipos de la CONCACAF pues va a arrancar lo que es la tercera ronda de la eliminatoria al Mundial. Ya Panamá, Estados Unidos pues se prepararán para la segunda ronda porque son equipos que están pues en el ranking dentro de los primeros seis en el área de CONCACAF, y esto pues se los deja con la posibilidad de jugar hasta en la segunda ronda lo que va a ser la serie al Mundial. Vamos al otro partido, la final, este día domingo, bastante público por cierto también del lado de México, que pues acapara realmente pues la selección mexicana a la hora de sus presentaciones, y sí, mucho público mexicano. Y al final pues celebró pues este título que no era merecido para que el conjunto de México estuviese en esa final, pero al final pues todos sabemos lo que ocurrió, y en un partido pues México trata la manera de lavarse la cara, de quedarse con el título, y muchos pues ya piden la cabeza del técnico Miguel Herrera luego de esta presentación que se dio. Incluso directivos de equipos como Jorge Vergara de las Chivas de Guadalajara se ha insinuado ahí en cuanto a lo que ha sido la participación de la selección de México, y le piden directamente pues la renuncia técnico del equipo mexicano. Arrancaba el partido, el equipo de Jamaica tuvo algunas llegadas, México lo hacía también por su parte pues ante las llegadas que se daban, y en estas acciones de juego pues intimidaba el equipo de México a una selección de Jamaica que realmente pues terminó siendo goleada en este partido, 3-1. No había recibido tantas anotaciones incluso en la actividad de la Copa América. Y acá al 30 pues Andrés Guardado ponía el festejo en la grada porque una brillante anotación ahí con el borde interno, cómo le pega y dónde pone la pelota para pues dar la apertura en el marcador. Esto transcurría pues para el partido. Jamaica por algunos pasajes mostraba tener la posibilidad del empate. Esta fue una de las más claras en el primer tiempo, pero sí se le complicaba el partido, así iba a finalizar. Y recién iniciado el segundo tiempo pues viene una jugada donde México pues silbana la acción de juego, aquí error del defensa, la pelota pues quedaba ahí, y con este disparo, una entradita del área, Jesús Corona al 47 pondría ya esto en 2-0, y se le complicaba el panorama al equipo de Jamaica porque realmente pues el guardameta Ryan Thompson, nada que hacer en esas dos acciones de juego para el 2-0 favorable al equipo de México, que seguía, insistía, y por chispazos a veces tenía la posibilidad. Acá un error nuevamente de la defensa y muy bien aprovechado, iba enchufado realmente el equipo mexicano para liquidar el partido. Ya era el 3-0 definitivo en la serie, y esto pues complicaba a un equipo de Jamaica pues que trató de buscar la portería del guardameta Guillermo Ochoa, pero no lo hizo con convicción. Sí, en esta acción de juego donde iba a descontar el jugador Darren Mattox para que al minuto 78 pues una leve esperanza de este conjunto de Jamaica de poder ser campeón por primera vez y hacer la historia, pero no fue así. Se le complicó y al final fue el equipo mexicano que tuvo la posibilidad pues de quedarse con la victoria y de alzar el título número 7 ya para la selección de México en cuanto a las ediciones que se han dado de la Copa América, de la Copa Oro en sus ediciones. Y bueno, lo festejan así. La vergüenza pues deportiva no existe pues al final por parte del grupo de jugadores, del cuerpo técnico, y sí la tristeza por parte del equipo de Jamaica que perdió la posibilidad de estar ahí levantando y coronándose campeón. Al final se subcampeón el equipo de Jamaica y el equipo de México que se corona campeón de esta Copa Oro 2015. Queda esa mancha ahí en la historia para esta edición, esa mancha grande que queda en el área de CONCACAF, todo lo que ocurrió. Pero bueno, más sin embargo, ahí pues se hicieron de las suyas pues tanto los dirigentes, la misma Federación del Fútbol Mexicano, que quedó ahí complacida al final con lo que es este título en cuanto a la actividad de la Copa Oro para el año 2015. Así fue entonces como se dieron los partidos. Ya inició también la actividad en México,
Vamos a ir a un contacto comercial y al volver pues vamos a presentarles a ustedes algo de lo que ocurrió en la jornada 1 y también la destacada participación de los atletas guatemaltecos en la actividad de los Panamericanos que finalizó este fin de semana en Toronto, Canadá. Quetzaltecos, dejemos de soñar. Les propongo empezar a trabajar por nuestra ciudad. Juntos podemos hacer la diferencia. Piensa y analiza tu voto. Sí hay una opción. Les habla su amigo Frank Ríos. Los corruptos son como ratas, comiéndose la comida de nuestros hijos, devorándose nuestras medicinas, llevándose el dinero de nuestras escuelas, consumiéndose los fondos de nuestras carreteras. Soy Juan Gutiérrez. Acompáñame en la cruzada contra la corrupción. Metamos a las ratas a la cárcel, que es donde deben estar. Ya basta. Ingresa a cruzadacontralacorrupcion.com. Me acaban de avisar que están vendiendo una casa acá cerca. De veras, ahora sí deberíamos de animarnos y dejar de alquilar. Hagámosle caso al compadre y pidamos un crédito como el que él tiene. ¿En Ban Rural? Entrémosle pues, vamos a hacer las cuentas. Si necesitas un crédito, haz bien tus cuentas. Multiplica siempre la cuota mensual por el número de veces que te toca pagar. Solicita tu crédito amigo de Ban Rural, el que te da más sin pagar más. Sin sorpresas ni cobros escondidos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Cuando visite el occidente, que su estancia sea un deleite con la naturaleza. Hospédese en Hotel Loma Real Inn. Habitaciones con todos los ambientes totalmente equipadas. Suites con jacuzzi, sauna, hidromasaje, calefacción y bungalows. Áreas verdes, canchas deportivas, gimnasio, helipuerto. Hotel Loma Real Inn. Ideal para Centro Internacional de Convenciones, Congresos, Eventos Sociales. Teléfono 7926-8260, kilómetro 225, carretera a la Costa Sur, Quetzaltenango. Aunque pensemos distinto, la reconciliación es el camino. Un país dividido y confrontado jamás saldrá adelante. Hoy los guatemaltecos debemos tender puentes de unidad que nos den estabilidad y paz. Porque después de esta crisis, Guatemala nunca será igual. Guatemala ya cambió. Por eso la República y la justicia deben prevalecer en este momento histórico para construir juntos una nueva Guatemala. Una nueva Guatemala. Suri, presidente. Misión con valores. ¡Viva! El nuevo servicio profesional para vehículos americanos, asiáticos y europeos llegó a Lubricantes Cifuentes. Limpieza y cambio de aceite completo en caja automática, sistema de refrigerante, sistema de timón hidráulico, sistema de frenos, sistema de inyectores diésel y gasolina. Con el respaldo de la maquinaria industrial y productos WINS. Lubricantes Cifuentes, el supermercado más completo de lubricantes del sur occidental. Plaza San José, Zona 2, Quetzaltenango. Con sus recursos ha ayudado. Juan Fernando López ha sido el cambio. Y con su voto, haremos más. Juan Fernando López, diputado, UCN. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales.
Arrendamiento y venta de maquinaria pesada. Eso es soluciones integradas. Movimiento de tierra, dragado de ríos, relleno de suelo, captación de suelo, custodios y sistema de ubicación satelital. Teléfono 5455-6068. Asesoramiento, planificación y construcción de hidroeléctricas. Limpieza de carreteras, brechas, venta de materiales para la construcción. Séptima Avenida, 1518A, Calzada Las Rosas, Quetzaltenango. Hoy se me van a echar de mi casa con todo y colochos. ¿Qué te pasa, perrón? Con mis préstamos y con todo lo que me cobran de más, el próximo mes no me va a alcanzar para comer mi yuca con chicharrón. ¡Ay, Dios mío! Amiguito, si necesita un crédito, haga bien sus cuentas. Multiplique la cuota mensual por el número de veces que le toca pagar. Solicite su crédito amigo de Banrural, el que le da más sin pagar más. ¡Sin sorpresas ni cobros escondidos! Rural, el amigo que te ayuda a crecer. El clima y la tranquilidad para descansar están en Hotel Mansión del Viajero, porque después de un largo viaje, hospedarse con comodidad es lo ideal. Ambiente familiar, parqueo, seguridad, gimnasio, áreas infantiles y restaurante Mansión del Viajero, salones para eventos totalmente nuevos y modernos, carnes nacionales e importadas, servicio de bar. Hotel Mansión del Viajero, séptima avenida A, 1820 zona 5 Las Rosas. Reservaciones al 7926-8315 Quetzaltenango. Quetzaltecos, dejemos de soñar. Les propongo empezar a trabajar por nuestra ciudad. Juntos podemos hacer la diferencia. Piensa y analiza tu voto. Sí hay una opción. Les habla su amigo Frank Ríos. Bien, y continuamos con más. Y este fin de semana arrancó la actividad en el fútbol mexicano, jornada número 1 de la apertura 2015. Y vamos a los partidos que dieron este fin de semana. Veracruz 2, Guadalajara 0. En cuanto a lo que fue la participación, Juan Alvin y Julio Furch le dieron la victoria al final 2-0 a Veracruz sobre Guadalajara. Cruz Azul 0, Morelia 3. Anotaciones de Jefferson Cuero, luego Pablo Velázquez con doblete. Primero esta acción de juego. Y luego pues se vendría en el segundo tiempo el definitivo 3-0 para lo que fue entonces la posibilidad. En cuanto a este conjunto de Morelia que gana en condición de visitante, Toluca 1-0 le gana a Tigres. Enrique Triveiro con la única anotación del partido. Pachuca enfrentó a Tijuana. Ariel Nahuelpan abría la cuenta para el equipo de Pachuca. Luego Felipe Flores pondría el empate en el marcador, pero a través de Jonathan Urretavizcaya pondría el definitivo 2-1 y Pachuca pues gana en su presentación en la jornada 1. Atlas a puerta cerrada se jugó el partido frente a Querétaro y terminó perdiendo 2-0. Emanuel Vía para abrir la cuenta y luego Camilo Zambeso para el definitivo 2-0 en condición de visitante. Fue una jornada de visitantes en esta número 1 de la apertura 2015. Dorados de Sinaloa, el nuevo equipo que enfrentó a Chiapas, empató a 0. Luego Santos perdió en casa. El actual campeón del fútbol mexicano frente al equipo de León, Mauro Bocelli, desde el punto penal ponía el 1-0. Luego Carlos El Gulit Peña con el 2-0. El 3-0 sería para Bocelli, que tenía doblete en el partido. Y al final, pues descuento a través de Sergio Ceballos para este conjunto de Santos que pierde en condición de local. Y el domingo, pues dos partidos que se desarrollaron. Pumas le ganó 3-0 al equipo de Monterrey. Y el conjunto de Puebla le ganó al América. Pumas anotaciones de Alejandro Castro, Gerardo Alcoba e Ismael Sosa pues le dan la victoria definitivamente a lo que fue este partido. Y al final Puebla le gana 4-2 al equipo del América y pues se complica ahí el inicio del fútbol mexicano para este conjunto del América, porque iba a caer con las anotaciones de Francisco Torres, Cristian Bermúdez, Matías Alustiza y Flavio Santos. Las dos anotaciones del América fueron a través de Andrés Andrade y Darwin Quintero. Así fue entonces la jornada número 1 en la apertura 2015. Este fin de semana pues arrancó la actividad y acá tendremos como siempre pues todos los
los detalles y lo que se pueda dar directamente en cuanto al desarrollo del fútbol mexicano, la actividad y lo que se viene entonces directamente en cada una de las jornadas. Les quiero comentar de que también se realizó el sorteo este día sábado en cuanto a los partidos del área de CONCACAF, y las llaves quedan: Curazao, que va a enfrentar al Salvador en la tercera ronda de la eliminatoria, el equipo de Granada va a estar enfrentando al conjunto de Haití, San Vicente y las Granadinas enfrenta al conjunto de Aruba, Canadá se medirá ante el conjunto de Belice, el equipo de Jamaica, que quedó pues ubicado como subcampeón de la Copa Oro, va a enfrentar al equipo de Nicaragua, y la otra llave será Antigua y Barbuda frente al equipo de Guatemala. Los partidos quedan para el 31 de agosto el de ida y el 8 de septiembre el de vuelta. Acá pues se juegan las series directas y los equipos que ganen pues cada una de las series van a entrar a la segunda ronda de la clasificación, ya donde pues estarán equipos como Costa Rica, México, Estados Unidos, Honduras, el caso de Jamaica, Trinidad y Tobago y Panamá. Así está entonces la situación y el camino pues que continúa para la selección guatemalteca. Vamos a ver al final pues cómo se va a ir desarrollando lo que es pues la actividad directamente de del equipo guatemalteco, y vamos a ver si al final pues se mantiene la base de jugadores, se cambia, se hace reestructuración, porque al final pues no mostró nada bueno la selección guatemalteca en la Copa Oro, y no se diga pues la eliminatoria anterior, que fue frente al equipo de Bermudas, donde al final pues una sola anotación pudo hacer la selección guatemalteca. Hablándoles también de participación de los atletas, hablemos de la actividad, y donde pues sí hubo frutos directamente por parte de los atletas, y directamente pues Kevin Lima, que ganó la medalla de bronce en lo que corresponde al boxeo, tuvo la participación el atleta guatemalteco, y pues al final así fue como pues se dio la actividad, ya casi al cierre directamente de la participación que se tuvo por parte del atleta Kevin Lima. Acá tenemos la participación donde pues al final pudo conseguir lo que fue directamente pues la medalla de bronce en lo que fue su categoría, una de las últimas participaciones de los atletas que estuvieron participando y representando a nuestro país directamente en esta actividad de los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá. Bien por el atleta Kevin Lima, que entonces en su categoría tuvo la participación directamente y la medalla de bronce. Este resultado, por supuesto, queríamos lograr más, pero nos quedamos un poco cortos. Pero le agradezco a todos por el apoyo, y yo sé que sabrán valorar esta medalla. A esta medalla se le digo, como digo, a mi abuelo, primeramente, a mi mamá, a mi esposa, a mi hijo. Como digo, mi corazón está dividido, digamos, Nueva Santa Rosa, Guatemala y mi linda ciudad de Hawaiian Gardens. Gracias a todos, toda mi gente de Guatemala por el apoyo. Yo sé que han estado pendientes. Como digo, disculpen por no haberles dado mejores resultados. Nos quedamos un poco cortos, la de bronce, pero espero que la sepan, como digo, que es mi regalo para ustedes, y como digo, gracias por todo su apoyo. Espérense. Somos Guatemala, un país ganador. Bien, ahí está entonces la actividad del atleta Kevin Luna, me decía por acá el junior, pues atleta de boxeo para lo que fue la representación de nuestro país. Y este día domingo, sacó esa espinita que no pudo tener el atleta Eric Barrondo en los 20 kilómetros en marcha. Y este domingo pues se realizó la actividad en los 50 kilómetros y al final pues logró conseguir la presea de plata para lo que es la delegación guatemalteca. Y fue interesante el poder ver la actividad, pero vemos este reel de imágenes de los atletas que tuvieron la participación directamente en esta actividad de los Juegos Panamericanos de Toronto, donde al final Guatemala logró adjudicarse dentro de lo que fueron las preseas como el país centroamericano que mejor participación tuvo en cuanto al medallero oficial de Toronto 2015. Las delegaciones, la gimnasia que tuvo participación y muy buena representación. Al final, pues, atletas que dieron el todo por el todo para poder representar a nuestro país. Y definitivamente, pues, a seguir trabajando, a seguir luchando para poder poner muy en alto el nombre de nuestro país en otra edición que se pueda dar
directamente con la selección, bueno, y todos los deportes maltecos que estuvieron presentes. Al final, 6 medallas de oro, una de plata, que fue la última de Eric Barrondo en la modalidad de marcha, y fueron un total de 3 medallas de bronce, para hacer un total de 10. Y Guatemala, que queda en la posición número 10 del medallero oficial, por arriba de los países como Chile, Perú, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, que uno de los países que consiguió 13 medallas de bronce, una de plata y una de oro. Uruguay, por ejemplo, una de oro, una de plata y 3 de bronce. De ahí pues estamos hablando de que pues como países como El Salvador, una medalla de plata, 2 de bronce. Países centroamericanos, el caso de Panamá, que únicamente pues adjudicó con una de plata y una de bronce. Honduras, una presea nada más, pues de plata que pudo conseguir. Y Costa Rica, no se diga, pues la participación que tuvo con una sola medalla conseguida, y que fue al final pues una de bronce. Pero veamos a continuación lo que ocurrió con Eric Barrondo, que se sacó la espinita este día domingo directamente en la actividad de los 50 kilómetros marcha. Y veamos las imágenes y qué fue lo que dijo el atleta guatemalteco luego de esta participación directamente con la delegación guatemalteca, que realmente pues en la marcha no podemos decir más que gracias a los atletas, porque siempre han dado su máximo esfuerzo para poder representar a nuestro país. Medalla de plata entonces en los 50 kilómetros marcha para Eric Barrondo, que estuvo luchando desde el principio para poder conseguir la medalla directamente y darle a nuestro país pues esa alegría que la ha hecho vibrar a todos los guatemaltecos, y le ha dado directamente en cada una de sus participaciones y representaciones para que, bueno, se quede al final con la medalla de plata. Un tiempo de 3 horas 55 minutos y 57 segundos fueron los que realizó Eric Barrondo en los 50 kilómetros, y acá el ingreso directamente para pues quedarse con la medalla de plata para Eric Barrondo. Ya se la debía a Guatemala, se la debía a mi familia, se la debía a mi equipo de trabajo, a mi esposa, a toda la gente que vino a apoyar, cruzar la mente y ver que todos ellos estaban ahí, estaban contentos, que en cada vuelta pues gritaban y nos apoyaban y alzaban las banderas. Creo que más que la medalla, creo que el mejor premio que me llevo de aquí de Toronto es eso, ¿no? El que la gente me haya apoyado. Creo que el premio más grande que un atleta puede recibir es el cariño de su gente, ¿no? Y a mí me lo han demostrado mucho. Únicamente agradecerle a toda la gente que nos estuvo apoyando, a todos los niños y jóvenes que nos estuvieron escribiendo ahí a través de las redes sociales para motivarnos y apoyarnos, de verdad decirles que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir luchando, invitar a todo el mundo a que haga deporte, ya que si nos va mal con el deporte, lo que menos podemos ganar pues es disciplina, y de ahí todo lo demás va a ser ganancia. Realmente el deporte le abre muchas puertas a uno, y a mí me las abrió, y me siento muy contento y muy satisfecho, y les invito a todos, realmente el deporte es salud. Somos Guatemala, un país ganador. Bien interesante ahí entonces la participación de los atletas guatemaltecos, y realmente vimos el público guatemalteco que también fue a apoyarlo con todo este día domingo, pues al atleta guatemalteco, y así como pues se apoyó a todas las delegaciones que estuvieron participando y representando a nuestro país. Entonces, 6 de oro, 1 de plata y 3 de bronce para la delegación guatemalteca, 10 medallas en total, puesto número 10, y el mejor equipo, bueno, el mejor clasificado en el medallero fue Estados Unidos, una potencia realmente, 103 medallas de oro, 81 de plata y 81 de bronce. Así que pues interesante lo que hizo la delegación de estadounidense. Luego pues la delegación de Canadá, segundo lugar en el medallero con 78 de oro, 69 de plata y 70 de bronce. Brasil en la tercera posición con 41 de oro, 40 de plata y 60 de bronce. Cuba en el cuarto lugar con 36 de oro, 27 de plata y 34 de bronce. Colombia, que es otra potencia en cuanto a los deportes, 27 de oro, 14 de plata y 31 de bronce. México en el sexto lugar con 22 de oro, 30 de plata y 43 de bronce, las primeras 6 posiciones ahí. Felicitaciones y éxitos a toda la delegación guatemalteca en cuanto al deporte panamericano.
que dieron su máximo esfuerzo, y también gracias a nuestro compañero Antonio Duque, que estuvo directamente enviándonos siempre este material para poderlo compartir con ustedes. Vamos a un contacto comercial y al volver hablaremos del equipo Rosario, partido de presentación que se dio este día sábado, pues 1-0 derrotó Rosario al equipo de Belice, y también hablaremos de lo que es ya la jornada de la apertura 2015, a una semana de que inicie la actividad, y fotografías y material que nos envió nuestro compañero Henry López, pues en la actividad, finalizando pues la participación del equipo de Xela, que ya este martes entra con todo, pues el grupo a poder prepararse para estar el próximo fin de semana enfrentando al equipo de Cuba. Vamos al contacto y volvemos con más. Necesitamos un hacha de carnicero. ¡Qué ridículo! Tuve que hacer un spot con ratas y actuar como carnicero para llamar su atención. 630 mil personas alcanzadas, trending topic en Twitter 2 días seguidos y más de 10 mil comentarios en diferentes medios. Esto demuestra que los guatemaltecos, si queremos, podemos unirnos en contra de lo que no nos gusta. Si usted es parte de los que comentan y comparten, ¿qué espera? Haga lo mismo con la Cruzada contra la Corrupción. Sea parte de ella y juntos rescatemos a Guatemala. Cruzada contra Corrupción. Vota Juan, vota PAN. Con sus recursos ha ayudado. Juan Fernando López ha sido el cambio. Y con su voto, haremos más. Juan Fernando López, diputado, UCN. Hoy se me van a echar de mi casa con todo y colochos. ¿Qué te pasa, perrón? Con mis préstamos y con todo lo que me cobran de más, el próximo mes no me va a alcanzar para comer mi yuca con chicharrón. ¡Ay, Dios mío! Amiguito, si necesita un crédito, haga bien sus cuentas. Multiplique la cuota mensual por el número de veces que le toca pagar. Solicite su crédito amigo de Banrural, el que le da más sin pagar más. ¡Sin sorpresas ni cobros escondidos! Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Cuando visite el occidente, que su estancia sea un deleite con la naturaleza. Hospédese en Hotel Loma Real Inn. Habitaciones con todos los ambientes totalmente equipadas. Suites con jacuzzi, sauna, hidromasaje, calefacción y bungalows. Áreas verdes, canchas deportivas, gimnasio, helipuerto. Hotel Loma Real Inn. Ideal para Centro Internacional de Convenciones, Congresos, Eventos Sociales. Teléfono 7926-8260. Kilómetro 225, carretera a la Costa Sur, Quetzaltenango. Este es un anuncio donde usted tiene mucho que ver. Porque la imagen de su empresa, negocio o servicio debe tener la mejor impresión. Y eso lo hace Big Printer. Impresiona a gran formato, mantas vinílicas, adhesivo, microperforado, rótulos luminosos, rotulación de unidades móviles. 41 Avenida 0-09, Zona 8, Jardines de Santa María, Quetzaltenango. Big Printer. Profesionales trabajando para profesionales. Arrendamiento y venta de maquinaria pesada. Eso es Soluciones Integradas. Movimiento de tierra, dragado de ríos, relleno de suelo, captación de suelo, custodios y sistema de ubicación satelital. Teléfono 5455-6068. Asesoramiento, planificación y construcción de hidroeléctricas. Limpieza de carreteras, brechas, venta de materiales para la construcción. Séptima Avenida 1518A, Calzada Las Rosas, Quetzaltenango. Quetzaltecos, dejemos de soñar. Les propongo empezar a trabajar por nuestra ciudad. Juntos podemos hacer la diferencia. Piensa y analiza tu voto. Sí hay una opción. Les habla su amigo Frank Ríos.
El nuevo servicio profesional para vehículos americanos, asiáticos y europeos llegó a Lubricantes Cifuentes. Limpieza y cambio de aceite completo en caja automática, sistema de refrigerante, sistema de timón hidráulico, sistema de frenos, sistema de inyectores diésel y gasolina. Con el respaldo de la maquinaria industrial y productos Wins. Lubricantes Cifuentes, el supermercado más completo de lubricantes del sur occidente. Plaza San José, zona 2, Quetzaltenango. El clima y la tranquilidad para descansar están en Hotel Mansión del Viajero, porque después de un largo viaje, hospedarse con comodidad es lo ideal. Ambiente familiar, parqueo, seguridad, gimnasio, áreas infantiles y restaurante Mansión del Viajero, salones para eventos totalmente nuevos y modernos, carnes nacionales e importadas, servicio de bar. Hotel Mansión del Viajero, séptima avenida A, 1820, zona 5, Las Rosas. Reservaciones al 7926-8315, Quetzaltenango. Me acaban de avisar que están vendiendo una casa acá cerca. De veras, ahora sí deberíamos de animarnos y dejar de alquilar. Hagámosle caso al compadre y pidamos un crédito como el que él tiene en Ban Rural. Entrémosle pues, vamos a hacer las cuentas. Si necesitas un crédito, haz bien tus cuentas. Multiplica siempre la cuota mensual por el número de veces que te toca pagar. Solicita tu crédito amigo de Ban Rural, el que te da más sin pagar más. Sin sorpresas ni cobros escondidos. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Aunque pensemos distinto, la reconciliación es el camino. Un país dividido y confrontado jamás saldrá adelante. Hoy los guatemaltecos debemos tender puentes de unidad que nos den estabilidad y paz. Porque después de esta crisis, Guatemala nunca será igual. Guatemala ya cambió. Por eso la República y la justicia deben prevalecer en este momento histórico para construir juntos una nueva Guatemala. Una nueva Guatemala. Suri, presidente. Misión con valores. ¡Viva! Bien, y continuamos con más. Bueno, hablemos del equipo Rosario FC, que este día sábado hizo la presentación oficial en las instalaciones del Mario Campos Seco. Acá tenemos pues la llegada del equipo Hancock Verdes FC de Belice, los actos protocolarios, pues se disputó una copa al final acá, la primera copa Julio Pisquí, en honor a él que fue el fundador hace pues muchos años de este equipo Rosario FC, y ahora pues él... Hace alrededor de un mes se hizo un minuto de silencio, pues en memoria de don Julio Pisquí, y pues los hijos sí estuvieron presentes. A medio tiempo pues se hizo un reconocimiento especial ahí directamente para el fundador, el primer fundador de ese equipo Rosario FC, que luego de 10 años pues vuelve a resurgir en la segunda división del fútbol acá en Quetzaltenango, y con una serie de jugadores netamente quetzaltecos que han militado en varios equipos y también que han estado dentro de las canteras del equipo de Xela, algunos pues jugando en Liga Mayor con el equipo de Xela Ju, pues se hace este proyecto nuevo para que la división, Quetzaltenango tenga representación. Y acá era una falta que se marcaba por parte del árbitro central en el partido, y desde el punto penal tenía la posibilidad el equipo beliceño, pero vean hacia dónde la enviaba el jugador directamente, y se perdía la posibilidad para la apertura en el marcador. Regular cantidad de público el pasado sábado en el Mario Camposeco. Ojalá que pues el aficionado asista y apoye pues este proyecto que es nuevo acá en Quetzaltenango, y vamos a esperar cómo pues el mismo aficionado quetzalteco pues tiene la posibilidad de apoyar directamente a este equipo en la segunda división, que de hecho pues el próximo fin de semana arranca la actividad oficial ya pues directamente. Acá se daba esta jugada dentro del área, la marcación desde el punto penal favorable al equipo de Rosario, y vendría Josué Jucú para tener ahí la apertura en el marcador, y así pues de esta forma ponerse en ventaja. Le costó al conjunto beliceño la adaptación
a la altura, se vio un equipo bastante flojo al final pues del partido. Y acá muy bien Josué Jucú para engañar al guardameta y pues darle parcialmente la victoria al equipo de Rosario FC, ahí celebrándolo con la familia, me imagino, ahí de Josué Jucú. Y al final pues esta anotación fue la que dio pues la victoria para que el equipo de Rosario en este partido de el pasado fin de semana pues tuviera la oportunidad de estar directamente pues metido de lleno ahí con el trabajo y tener la posibilidad de quedarse con la victoria. Próximo sábado será entonces el inicio del torneo en la segunda división. La sede pues que usará el equipo Rosario FC será pues las canchas de Profútbol. Se estará desarrollando la actividad directamente con el equipo de Rosario. La cordial invitación al público, porque el próximo sábado hay actividad entonces ya en la segunda división, enfrentando nada más y nada menos que al equipo del Deportivo San Pedro, que pues descendió de primera división a segunda, y ahí será entonces el inicio del torneo de este año para el equipo Rosario. El equipo creo que tiene un buen plantel, tenemos un buen plantel, un equipo muy aguerrido, un equipo nuevo que quiere hacer bien las cosas, y como le digo, físicamente el equipo anda muy bien, aunque nos quedamos con un jugador menos, pero no fue impedimento para poder sacar la victoria. ¿Buen sparring con este equipo de Belice? Sí, ellos son muy buenos, técnicamente son muy buenos. Creo que al final les pesó la altura, pero sí, la verdad que muy, muy buen sparring, ¿verdad? Última semana de trabajo ya para enfrentar al equipo de San Pedro. Sí, esa es la última semana, es una buena prueba este partido, y creo que lo que importa es el partido que viene, ¿verdad? Primeramente Dios, a sacar los primeros 3 puntos. Un grupo de amigos a apoyarlos, y bueno, ahí estamos. Es una linda aventura, muchos jóvenes quetzaltecos. Hay solo 3 jugadores del plantel que son de afuera, el resto son jugadores de Yela, quetzaltecos. Y entonces, estamos contentos, estamos felices, porque como te decía, mucha juventud y ojalá que nos vaya bien. Por 2 técnicos, bueno, en su caso preparador físico y también el técnico Richard Rafo, que ya han sido campeones en la Liga Mayor del Fútbol Guatemalteco. Así es, Richard con Cobán y yo en Yela, pero bueno, somos amigos y bueno, me invitó y también un poco apoyarlo a él porque somos amigos, buena gente, buen amigo, entonces trabajando profesionalmente como siempre lo hacemos, y bueno, ojalá que nos acompañen los resultados, ojalá que la gente también se ilusione con este equipo de chicos de acá, de Yela, y bueno, que podamos hacer un buen torneo y bueno, sobre todo competir dignamente, y si se logra el ascenso sería sensacional, pero por ahora trabajo y paso a paso. Un tema en particular el suyo, profesor, porque va a sufrir en la segunda división, vaya, si no se sufre en cuanto al tema de la seguridad. Y bueno, ahí estoy analizando si viajo. No, tranquilo, tranquilo. Estamos preparados, siempre con respeto, y bueno, yo soy muy pasional en lo que vivo, pero bueno, es una experiencia, como te decía, muy linda, que no me la esperaba, y bueno, son cosas que nos pone Dios en el camino, retos que nos pone, y bueno, lo estamos asumiendo con toda la responsabilidad. Bien, así que mucha suerte entonces al grupo de jugadores, ahí los 2 técnicos uruguayos, el caso de Richard Raffo y del preparador físico Daniel Fernández, que arrancarán definitivamente, arrancan el próximo fin de semana oficialmente. Y vaya, si no va a ser difícil el tema de la seguridad, como le mencionaba ahí al profesor Daniel Fernández, porque en la segunda división es un tema delicado cada partido que se da. Y tendrán de momento pues 12 partidos como local en esta primera vuelta y tendrán 5 de visita, así que pues vamos a ver cómo le va el equipo de Rosario en esta era de lo que es la segunda división del fútbol guatemalteco. El próximo fin de semana también arranca la actividad en el fútbol mayor, y acá tenemos pues ya los partidos, las primeras 4 jornadas, Marquense Universidad, Mictlán Municipal. Bueno, el partido que abre la jornada es Comunicaciones Petapa a las 4, el próximo sábado. Luego pues Mictlán Municipal 8:00 p.m. será el partido de día sábado, 2 encuentros. El domingo, Antigua frente a Suche a las 11:30, a las 14:30 Guastatoya Malacateco, Cobán recibe al equipo de Shell a las 3:00 p.m. y Marquense Universidad será a las 4:00 p.m. La siguiente jornada, la número 2, está así: Suchitepeque se enfrenta al equipo de Guastatoya, Petapa al equipo de Antigua, Malacateco al equipo de Comunicaciones, Municipal al Deportivo Marquense, Shela lo hará de local frente al equipo de Mictlán, y Universidad de San Carlos estará
pues recibiendo al equipo de Cobán Imperial, el equipo recién ascendido a la Liga Mayor. La jornada 3, 12 de agosto, Guastatoya Antigua, Comunicaciones Suchitepeques, Malacateco que enfrenta al equipo de Petapa, Marquense lo hará frente al equipo de Mictlán, Cobán Imperial frente a Municipal y el equipo de la Universidad de San Carlos que va a estar recibiendo al equipo de Xelajú, Mario Camposeco, para que en la jornada número 4 Xela pues tenga otro partido en condición de visitante. En estas primeras 4 jornadas serán 3 partidos de visita, uno de local, y así se jugará Antigua Comunicaciones, Guastatoya Petapa, Suchitepeques Malacateco, Mictlán Cobán, Marquense que recibe al equipo de Xelajú y Municipal Universidad. Este partido de Marquense Xela será domingo 16 de agosto, me parece, a la 1 de la tarde. Está programado el partido del Clásico Occidental entre el equipo de Xela y el equipo de Marquense. Interesante entonces la información. Y como siempre, pues gracias a nuestro compañero Henry López, el día viernes tuvimos un enlace en vivo y en directo hasta Oklahoma City. Y acá tenemos fotografías de lo que fue pues esta actividad el día sábado, pues con los integrantes del equipo de Xelajú. Acá el presidente del equipo, pues sus dotes ahí en cuanto a la marimba, tuvo la participación y la presencia, pues el presidente, el señor Francisco Santos. Y los aficionados que asistieron, pues en un buen número acá, pues apoyando pues esta actividad y cómo pues recordar al equipo de Xela, gente que pues tiene mucho tiempo que pues hizo pues el viaje a la Unión Americana. Acá Kaylee Maldonado, quien es reina juvenil hispana de Oklahoma, que también estuvo presente en los actos protocolarios. Y así pues fue al final como pues se tuvo la participación directamente ahí del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, en esta gira que se dio pues alrededor de 11, 12 días que se tuvo la actividad directamente. Al final pues el equipo de Xela le gana al equipo Liga Latina 3-0, 2 anotaciones de Kevin Arriola al 3 y al 36 del primer tiempo, y Emilio Mon, que tuvo la participación ahí también directamente, jugador juvenil, al minuto 37 del segundo tiempo, para lo que fue pues el marcador favorable al equipo de Xelajú, 3-0. Ya este día domingo, pues el equipo retornó a Quetzaltenango a eso de la medianoche, y este martes el grupo completo, pues para el trabajo ya directamente y específico que se tendrá para enfrentar el próximo domingo al equipo de Cobán Imperial en el José Ángel Rossi a las 3 de la tarde, el partido programado. Vamos a ver si el clima pues no hace mella en cuanto al desarrollo de la actividad que se pueda dar ya en el inicio del torneo Apertura 2015 para el equipo de Xelajú, Mario Camposeco. Recién pues vemos una nota donde se da a conocer por parte de la junta directiva del equipo de Cobán Imperial que el delantero argentino Fernando Galo ya no será contratado por el club, así que queda fuera. Él estuvo haciendo la pretemporada con el equipo, pues fue tomada la decisión por parte del cuerpo técnico. Pues recordemos de que es un técnico nacional el que va a estar dirigiendo al equipo de Malacateco. Se le da la continuidad pues a Fabricio Benítez, pues que está ahí dirigiendo al equipo de Cobán, y vamos a ver cómo arranca este conjunto cobanero, que de momento pues tiene a Darwin Ramírez y Mario Piñeiro, pues viejo conocido de la afición de Quetzaltenango, dos uruguayos, y Kevin Fajardo, jugador costarricense que está militando en Liga Mayor, estará con el equipo de Cobán Imperial. Gracias a Henry López, acá lo vemos posando también para la fotografía, y con Vanessa, ella es presentadora de deportes de Univisión, así que pues qué dicha haber tenido ahí la posibilidad. Y vaya, si no, también con Andrés Cantor de la cadena Telemundo, ahí el recuerdo especial, y gracias a Henry López que estuvo participando y enviando pues este material para poderlo compartir con todos ustedes. Así que es así como les informamos del equipo de Xelajú. Y bueno, interesante entonces que Xela el próximo fin de semana ya arranque el torneo. Vamos a ver, inicia un nuevo camino, pues una nueva ilusión, la sexta luna, dice el aficionado, que es la que pues se va a estar pues disputando el equipo de Xelajú con estos partidos, como vimos en la programación. Primero visitando al equipo de Cobán, luego recibiendo al equipo de Mictlán, luego tendrá 2 partidos en condición de visitante frente a la Universidad de San Carlos y frente a Deportivo Marquense, las primeras 4 jornadas que pues abarcan lo que es este mes de agosto. Y vamos a ver cómo pues el técnico Hernán Medford pues tiene la batuta directamente con el grupo de jugadores, y tendrá esta semana para poder pues acoplar ahí al 11 inicial, pues que definitivamente tendrá que salir con todo para
que el aficionado de Xelajú Mario Camposeco, pues por lo menos en esta primera jornada se deleite y esperando pues un buen accionar del equipo Xelajú Mario Camposeco en el torneo Apertura 2015. Saludos a mi compañero Alfredo Rodas, que pues no pudo estar hoy por acá. Algunas complicaciones ahí con su señora madre. Ojalá que pues todo se pueda solucionar. Esperemos de que el viernes esté por acá con nosotros compartiendo en el set. Y también gracias a ustedes por su sintonía, los amigos acá en Quetzaltenango a través de Cable DX, a todos los amigos que nos ven en San Marcos a través de Taurus Visión y a los amigos que nos ven también en Canal 12 de Cable DX allá en Mazatenango y a todos los amigos también que nos ven pues a través del canal de YouTube del Ente Deportivo. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Volvemos el próximo viernes con mucho más a través del Ente Deportivo.